Las manos iniciales han sido fotografiadas y finalmente comenzaremos este juego. Y ahí, pregame con Gemstone Caverns para el jugador de Nibnizet, exiliando una Gitaxian Probe. Gracias, Brustal. Comienza la partida con una Fetchland y pasando el turno. O no pasará el turno. Y finalmente, después de buscar su Fetchland, resuelve con un Manator, un elfo. Elfos de Finehorn. Y en primer turno es un Ponder para Nimbuset, todos se den prioridad. Segundo hechizo del turno, un trompo. Asumiendo que resuelve, ahora vamos al turno número 1 de Tevesat y Tracios. Procede con un Mox Diamond y un Mana Crypt. Todo con el fin de poder jugar un Spell Seeker. La pregunta es si resuelve Spell Seeker en la pila. Exilia Spellseeker por jugar 3 hechizos del mismo turno, así que una vez exiliado el hechizo, juega un Mana Torque. Para Timna y Jessica, una dual, una Fetchland buscando una dual. Y un Serras Ascendant. A 6-6 en este momento con vínculo vital y la habilidad de volar.
en el segundo turno de Thrasios y Rustarl, un maná juega un Sol Ring. Por otro maná juega un Abel Paraíso. En el segundo turno de Nidmeset, con tres tierras en el campo de batalla, activa Trompo para mover las primeras tres cartas de la biblioteca y las ordenará en cualquier orden. Pasando el turno, ahora es el turno de Tevezhat Thrasios. Tira el dado para pegarse por Mana Crypt, lo cual no sucede. Y a su disposición cuenta con un Mana Crypt, un Mox Diamond, una tierra y un Mana Dork. Ahora estaría pagando 4 y 5. Jugar un Culling Ritual. Destruye todos los permanentes que no sean tierra de coste 2 o menos. Genera un mana por cada permanente destruido. Resolver estaría afectando a 5 permanentes, 6 permanentes en el campo de batalla, 6, 7, 8 permanentes en el campo de batalla. Resolviendo Culling Ritual, ahora cuenta con aparentemente 7 manas. Decido gastar 5 negros para poder jugar a Tevezhat. Y inmediatamente activa Tevezhat para crear dos fichas de Trull 01. Pero otros dos manas que le quedaban, juega a Thrasios. Hay que recordar que parte de ese mana es mana de Culling Ritual y un mana de, que dejó flotando en respuesta. En turno ahora de Team Nayeska, con solo dos manas disponibles, juega un Signet y cede turno. Y el turno de Thrasios Rustarl, juega una tierra y un Elfo Yanwar. Vemos al turno de Nidmeset, ahora con cuatro tierras a su haber, para romper la Fetchland para poder buscar una tierra. En busca de una isla básica. Cuatro manás. La jugada de Nidmeset será devolver a la mano a Tevezhat. Dado que no tiene maná para jugar a Tevezhat nuevamente, él decide pasar el turno. Y en el turno de Timnath y Jeska, juega su tercera tierra. Ahora con cuatro manas disponibles podría jugar a Jeska. También podría jugar a Timnath si fuese necesario. Y la respuesta será jugar a Doughty Voidwalker. Con los dos manas negros y un maná flotando ahora que probablemente va a perder
que le faltaba el mana negro. A ver, no, ahí un mana, uno y dos. Draenei Magistrate, perfecto. Ahora los comandantes oponentes están inhabilitados momentáneamente. Thrasios y Bruce Tarl cede el turno para que Nibbizet continúe ahora a su turno 5. Esta vez con 5 tierras, una de ellas una Ancient Tomb que genera 2 manas incoloros. Así que potenciales 6 manas puede ocupar este turno. Ocupa los 2 manas para jugar un Signet. Aún son 5 manas que puede, en las que puede hacer algo. Pero decide hacer el turno para que Tevechat ahora tenga su turno. Solo una tierra y Thrasios en mesa. Está corto de maná, así que decide ser la partida, usando la partida. No se ha rendido aún. Decide ceder para el jugador de Timna y Jeska. Habiendo utilizado una Fetchland, estamos esperando ahora a Jeska y Tipna que haga su jugada. Tiene 5 manas disponibles y 2 comandantes, las 2 criaturas en mesa. Puede jugar a alguno de sus comandantes, por ejemplo a Tipna, y poder atacar con Doughty Voidwalker para poder robar una carta gracias a Tipna. Efectivamente, Tipna entra al campo de batalla. Podría también ahora atacar con el Draenei Magistrate. O con Doughty, Doughty es imbloqueable. Ambos van al combate. Draenei va hacia el jugar con Thrasios y Krustarl y Doughty hacia Nibbizet y Doughty va hacia Tevechat. Por lo tanto, pierde 2 vías y roba 2 cartas. Eso cede el turno y es el turno de Thrasios, Bruce Tarl, quien está sufriendo ahí con el maná, solo 2 manás disponibles para todos su juego, bastante atrasado, pero aún tiene opciones de hacer algo con solo 2 manás. Decide hacer el turno a Nibbizet. Nibbizet va a hacer algo en el fin, pagando 2 para devolver la mano a Draenei Magistrate. Resuelve el hechizo, endereza 2 tierras debido al hechizo, pero decide pasar a su turno como debe ser. Y el hechizo queda ahora detrás de Doughty Voidwalker, muy importante. Entonces, estamos ahora en un nuevo turno para el jugador de Nibbizet, que no ha fallado en ninguna de sus tierras. Y con 2 manas juega un talismán. Lo cual ahora le permite tener los 6 colores necesarios para poder jugar a su comandante. Veremos eso, así es. Veremos ahora a Nibbizet entrando al campo de batalla, no puede ser contrarrestado.
de turno y ahora es el turno nuevamente de Tevez Sant, quien logra bajar su segunda tierra y en esta oportunidad activar a Collector Ufe. Collector Ufe dice: los artefactos ya no funcionan en esta partida, el talismán, los signet, los sol ring, nada de eso está habilitado en este momento, y todo debido a una criatura de resistencia 2. Si en vez de lograr robar dos cartas, Collector Uf no será un problema. Timna pasa a combate. Atacando directamente a Thrasios, quien decide no bloquear. De esta forma gana dos vías, pierde una vida y roba una carta. En la segunda fase principal de Timna, estamos aún esperando, a la espera de su decisión. Tiene 4 manas disponibles. Signet no está habilitado debido a Collector Ufe. Ha robado una carta adicional debido a Timna. Y siempre puede sacrificar a Doughty para devolver Collector Ufe a la mano. Y así poder jugar, por ejemplo, su otro comandante. Si fuesen o usar su signet. Vamos a ver qué es lo que hace. Sacrifica. Y ahora puede. Efectivamente, va a jugar el hechizo. Hay que ver que haga objetivo primero. Y va a tratar de volver una criatura a la mano. El hechizo va directo a Nibmiset. Primero hay un trigger donde él roba una carta y por robar una carta va a hacer un punto de daño. Y hacer un punto de daño al elfo Yanuar. Cuesta, va a generar un mana verde para flotar. Y va a responder con su propio Force of Negation, contrarrestando el hechizo. Va a tener también nuevamente un trigger, donde va a poder robar una segunda carta. Si nadie responde, va a ser un punto de daño. El contrahechizo resuelve, va a robar una carta y llega a cerrar el punto de daño. Haciendo un punto de daño a uno de los trules de Tevez Sant. Finalmente paga 2 más y intenta jugar el Clan Abolisher. Juega Clan Abolisher con las dos tierras que tiró en respuesta al mismo hechizo. Y ahora en respuesta a Clan Abolisher hay una cadena de vapor apuntando a
Leave me set probablemente. Pero primero hay un trigger. Alguien va a robar una carta, o sea, leave me set, y va a poder hacer un punto de daño más. Ahora Cadena de Vapor efectivamente subió a Nimbus a la mano y ahora contempla la posibilidad de sacrificar una tierra para devolver otro permanente a la mano antes de que el gran Abolisher entre al campo de batalla. Resuelve, no hay copia más del de Chain of Vapor y el jugador de Team Najeska decide lanzarse con un Lion's Eye Diamond. Ahora que tiene la protección de su gran Abolisher, puede ser que aquí veamos el final de esta partida. Juega un Goblin, lo sacrifica para generar un mana rojo. Solicita el cementerio de sus oponentes. Está indagando. Hay una situación importante. Lion's Eye Diamond es una carta que generalmente convea. Puede facilitar una línea con Underworld Bridge. El problema, por supuesto, radica en que hay un Collector UF que está bloqueando la posibilidad de poder jugar Lion's Eye Diamond. Así que hay que ver cómo va a solucionar ese problema este jugador. Y no logra cumplir su cometido. Tierra que bajó, él ya había jugado una tierra este turno, así que se quedó atrasado un turno más. El jugador de Team de Thrasios Frustal pide pasar nuevamente, dado que no ha podido robar más tierras o fuentes de mana. Y ahora es el turno de Nidmiset, que recordemos tiene dos rocas de mana inhabilitadas, pero no por eso menos mana. Tiene 6 manas disponibles para poder jugar no a Nimbuset, pero sí otras cartas. Con Dutch juega a Ragavan, la figura del CDH que hemos visto varias veces en las transmisiones, en las grabaciones del día de hoy, que procede a atacar directamente con 2 a el jugador de Timna y Jeska, revelando un Mox Diamond y colocando un tesoro, lo cual ninguno le sirve en este minuto para poder
para poder generar maná, pero es bueno tener siempre tesoros y más pocas cuando eventualmente Collector Uff desaparezca. Y finalmente cede el turno en pos de jugador de Tevesh Zat. El fin de Tevesh Zat busca exiliar al Gran Abolisher. Gran Abolisher queda exiliado y manifiesta el tope de su biblioteca. Pasa el turno y ahora volvemos nuevamente al jugador de Timna y Jeskka con un Lion's Eye Diamond en mesa. Ya ha mostrado sus verdaderas intenciones, habrá que ver si logra resolver el problema de tener un Collector Uff en mesa. Pasa a combate inmediatamente con las dos criaturas que tiene disponible a atacar a los dos jugadores que están indefensos. Procede a robar dos cartas. Un maná, va a jugar un Faithless Looting. Ahora bajando la tierra que le correspondía al turno anterior, Eikanjo, haga 3 y va a intentar jugar a Jeskka. Jeskka ya resuelta, continúa su problema. Ese Collector Uff realmente lo ha paralizado un poco, y esa es la razón por la cual los demás oponentes no han querido interactuar con la mesa del Tevesh Zat. Ocupa Jeskka para hacer 2 puntos de daño a Collector Uffe y a los otros dos jugadores.
eliminando finalmente a Collector Uff de la mesa. Un maná y dos. Juega Underworld Bridge. Aquí es donde ya todo se pone un poco más serio. Respuestas tienen que aparecer. Ahora que Collector Uff ya no está, Nimbeset puede generar maná a libre disposición. Pegándose un punto de daño. Va a intentar jugar un Mana Drain. Mana Drain resuelve. Así que Underworld Bridge ha caído al cementerio. Esto ya deja parcialmente fuera de juego a Team Night Jessica, por lo menos en lo que esa línea se respecta. Con eso, vamos ahora al turno nuevamente de Trazos, que ha estado también fuera de juego prácticamente toda la partida, a excepción de un par de jugadas ahí con cadenas de vapor. Y por supuesto, ahora que tiene dos tierras, siempre, pero siempre puede jugar un o dos o tres contra hechizos. En esta oportunidad va a intentar jugar a Trazos. Trazos resuelve. Pasamos al turno de Nimbeset, quien ahora cuenta con dos manas incoloros gracias al Mana Drain. Incoloro y con un mana rojo juega a Ragavan Portage. Vamos al combate atacando directamente al jugador Deepna, haciéndole exiliar una carta y generando un tesoro. Y con todo el maná ahora que tiene disponible, juega nuevamente a Nimbeset desde la mano. No es contrarrestable, así que lo más probable es que resuelva. Y ahora cede el turno nuevamente a Tevezhzat. Tevezhzat no pierde ningún minuto e intenta tirar un Surrender Rift de vuelta a Nimbeset. Nimbeset ahora tiene un trigger en la pila. Para una carta, hacerle un punto de daño directamente a Timna y va a contrarrestar el Cyclonic Rift con un pacto. A ver, ¿a quién le hace el punto de daño? Aquí le va a hacer un punto de daño directo y con eso Tevezhzat pasa el turno. Ahora nuevamente volvemos Timna, que tiene aún una carta manifestada, aún tiene un Lion's Eye Diamond, pero la línea con la brecha ha caído al cementerio, que en estos tres colores es tal vez posible recuperar brecha, no lo sé personalmente. Sé que se puede con encantamiento y blanco, es muy típico, pero no sé si mazos así tan optimizados hacen ese tipo de maniobras. Habrá que ver. Me lo va a ir a combate. Entonces, decide atacar con 4 directamente a Tevezhzat solamente para robar una carta. Dado que es aparentemente el oponente más débil para bloquear.
Va a jugar un Red Elemental Blast apuntando nuevamente a Nip Miset. Va a destruir al comandante. Le va a hacer un punto de daño a Timna, dado que acaba de robar una carta. Y ahora va a pagar 2 para devolver el hechizo a la mano. Me va a robar una carta, va a hacer otro punto de daño a Timna. Timna va a morir. Devuelve el Red Elemental Blast y lo copia. Y la copia. La copia va a tratar de destruir a Thrasios. Thrasios es eliminado de la mesa. Y ahora continuamos con el turno de Timna, que en este momento está en la zona comandante. Va a intentar cambiar estrategia jugando un Solren. Y por un maná, ¿no? A ver, ¿es algo más? Y nuevamente Red Elemental Blast apuntando a Nip Miset. Le va a hacer un punto de daño cuando robe la carta. A la carta manifestada. Y va a jugar un reversal. Ahora la carta manifestada se revela. Y Red Elemental Blast ahora es redirigido al segundo Thrasios. Tercera tierra para el jugador Thrasios, que acaba de perder su comandante y ahora procede a jugar un Gilded Drake, carta que podría arreglar un poco su situación al intercambiarse con Nip Miset. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Ahora el turno del ex jugador Nip Miset, que al inicio del combate paga el acto. Y bien pagado. Y dado que perdió a Nip Miset, va a hacer una gran apuesta de buscar una carta con Gamble y quedarse con la carta con Gamble. Lo primero, Nip Miset dispara su habilidad, roba una carta y hace un punto de daño a cualquier objetivo. El punto de daño va directo al jugador, que ahora pasa hasta los 24 días y busca una carta, la pone en la mano y descarta una al azar. Thank you.
en un celular van a determinar. Se revela a Raghavan, quien cae del cementerio, así que sabiendo que Raghavan ya estaba en la mano, claramente logró mantener la carta buscada en la mano. Ahora va a pagar dos y vamos a ver cuál es la respuesta. Gilded Drake nuevamente para recuperar control de su Niv-Mizzet. Respuesta a lo que hubiese sido un cambio, un Lightning Bolt al Gilded Drake que acaba de entrar al campo de batalla. Hay un trigger de Niv-Mizzet, roba una carta y hace otro punto de daño directo al jugador. Desde el turno. Sat pasa a fechar una tierra. Y habiendo solo buscado una tierra, cede el turno en el fin de Tevezat. Se viene un Ad Nauseam que resuelve completamente. Vamos a ver carta por carta y ver cuántas vidas va a perder el jugador de Himna y Jeska. ¿Será este el momento donde decide detener Ad Nauseam o se va a pegar un poco más para encontrar un poco más de poder, un poco más de cartas en la mano? Y hay loto, hay tierras, hay un Dockside. Parece que se va a quedar con esas cartas nada más. Y pasaremos ahora a su turno. Con tres manas, ya jugó una tierra. Voy a jugar Animate Dead, no, Dance of the Dead.
Con eso va a intentar reanimar al Gilded Drake. En respuesta van a jugar un Endurance. Endurance. Endurance se baraja en el fondo. O sea, no, Endurance baraja el cementerio y lo mueve en el fondo de la biblioteca del oponente. Ahora viene un pasto exile directo al Dismiset. Hay un trigger donde le va a pegar un punto de daño directo a él y va a robar una carta. Y aparentemente van a dejar que resuelva el pasto exile. Busca una tierra básica y la pone al campo con girada. Habiendo exiliado a Dismiset, ahora tiene suficiente maná y recordemos una gran cantidad de cartas en la mano con las que podría jugar a sus comandantes o podría jugar otra serie de cartas más. Vamos a contar ahí los colores que tiene disponible. Ahora con un maná negro, tiene un maná negro, va a jugar un Dark Ritual, genera 3 manas negros. Mana negro va a intentar jugar en Tom y en Tom resuelve, va a buscar cualquier carta de su biblioteca y la va a poner en el cementerio. Ahí lo tienen, Seven's Reclamation, una carta que por 5 y flashback recupera 2 permanentes de coste 3 o menos del cementerio al campo de batalla. Ahí tienen la forma perfecta para reanimar Underworld Bridge. Con los 3 manadas que tenía disponible y 2 blancos, son 5, va a jugar Seven's Reclamation. Haciendo objetivos. Estamos viendo ahí la mano que tiene el objetivo, Underworld Bridge. Y otro permanente de 3 o menos. Decide no reanimar nada más. Vuelve Underworld Bridge. Y con Underworld Bridge y Lion's Eye Diamond parece que la victoria es cerca.
Sacrifica LED, generando 3 manas negros y perdiendo la mano completa. Si vuelve a jugar a LED, lo pone al campo. Tiene 6 manas. Con un mana vuelve a jugar en Tom probablemente. Tom busca una carta. Y va a jugar a Adele Algo. Con Adele puede jugar Animate Dead y tiene un loop infinito donde tiene ahora mana infinito. Y con mana infinito, y con mana infinito puede Just Game Infinite veces. Y concluye esta final del torneo CDH aquí en Melipilla, en Santiago de Chile. Con un combo infinito mediante brecha. Yo les contaba hace un rato atrás que brecha en el cementerio podía ser difícil tal vez de recuperar, pero el jugador aquí logró eventualmente recuperarla con una entom. No, primero con una línea de Ad Nauseam, permitiéndole recuperar varias cartas a la mano y luego gastar los recursos de sus oponentes hasta finalmente poder buscar la carta que necesitaba, que era Seven's Reclamation mediante un entom. Y así fue como terminamos esta sesión de 10 horas, de casi 8 rondas de CDH, todo un día sábado, pero muy bien ahí por el ganador, jugador Timna Jeska, logra imponerse ante el color azul. Así que ya lo saben. Con eso dejamos de grabar. Hasta la próxima.